Banda, como todos los jueves, aquí está Asher. Bueno, pues hoy tocó miércoles. Aquí está Asher dándole las noticias. Hoy hubo misa y esto es Atomic. Bueno, no es Atomics, es Nintendo News. Que siempre sí sale el New 3DS el 13 de febrero junto con Majora's. Trágate mi dinero. Oye, pero no te alcanza, güey. Reggie Fils-Aimé presentó por fin el New Nintendo 3DS para nuestro continente. Durante el Nintendo Direct se mostró la consola con todas las características nuevas que ya conocemos. Elementos como el 3D con face tracking, el C-Stick, la compatibilidad directa con los amiibos y el procesador más rápido fueron acentuados en este anuncio. Nada que no supiéramos. Lo más importante es que los rumores eran ciertos y en efecto, la consola llegará el 13 de febrero. De manera sorpresiva nos enteramos que solo nos llegará la edición XL y no la estándar con carátulas intercambiables. ¿Será que nos está diciendo gordos Nintendo? Tal vez. The Legend of Zelda Majora's Mask 3D, Monster Hunter 4 Ultimate, Codename Steam y Super Smash Bros. Fueron títulos con los que nos motivan a jugar la nueva consola. ¿La vas a comprar? Por cierto, Zelda Majora's Mask también llega el 13 de febrero. Tendremos un nuevo título de Fire Emblem. Y Advanced Wars. Intelligent Systems y Advanced Wars. Nintendo ha presentado su primera carta nueva para este 2015. Se trata de una nueva entrega de la franquicia Fire Emblem, la cual será exclusiva del Nintendo 3DS. Su nombre tentativo es The Latest Title in the Fire Emblem Series y está siendo desarrollado por Intelligent Systems, estudio que también nos entregó Awakening. Kaki Yuzuki regresará en el diseño de personajes junto con otras celebridades como Shin Kibayashi. En este, tomaremos decisiones más importantes con mayores repercusiones en el mundo, por lo que podemos esperar un gran nivel de reto semejante al que maneja la serie. Ya puedes jugar Metroid Prime Trilogy en tu Wii U. Digo, ya podías, pues, pero ahora lo puedes comprar en la eShop. Bueno, rentar. Durante el Nintendo Direct de hoy, Iwata comentó sobre un cambio importante en el hardware del Wii U. Ya podremos descargar juegos de Wii a través de la eShop y correrlos directos en el menú del Wii U gracias a la emulación. Los juegos que podremos adquirir serán Mario Galaxy 2 a partir de ahora, Punch-Out a partir del 22 de enero y Metroid Prime Trilogy a partir del 29. Los tres títulos se encontrarán a mitad de precio por una semana después de su lanzamiento. Mario y su banda le entran al traume de Puzzle Dragons. Puzzle & Dragons sí es un simpático puzzle en el que podemos combinar nuestros reflejos con un dinámico sistema de juego de rol. Además, la Super Mario Bros. Edition nos permitirá atravesar niveles al más puro estilo de los juegos del fontanero, con el juego tematizado completamente en el reino champiñón. Tomar misiones épicas para completar calabozos serán actividades del día a día, mientras que la versión de Mario podremos formar una party con nuestros personajes favoritos de la franquicia. El modo multijugador nos permitirá intercambiar aliados y poderes con nuestros amigos. Tanto el juego original como la versión de Mario llegarán en mayo del 2015 en un solo paquete. Pokémon Shuffle es el tercer free-to-play de Nintendo. ¡No, Nintendo, tú no, tú no! Siguiendo con los puzzles, nos mostraron que el tercer free-to-play de la compañía, después de Steel Diver Subwards y Rusty's Real Deal Baseball, se trata de una de nuestras franquicias favoritas. Hablamos de Pokémon en Pokémon Shuffle. Aquí tendremos movimientos limitados y tendremos que tomar en cuenta los tipos de Pokémon contra los que pelearemos para avanzar de manera más eficiente. Tendremos 5 corazones mismos que se irán consumiendo conforme juguemos. Si queremos seguir jugando una vez que acaben, tendremos que esperar determinado número de minutos o comprar corazones con dinero real a través de la eShop. Este título llegará en febrero. Hasta aquí llegamos con las noticias y bueno, también se les olvidó lo de poner lo del Splatoon, lo de que hay nuevos amigos, lo de que hay un nuevo 3DS edición especial de Majora's. Bueno, no cupieron aquí, pero pueden ver toda la información en Atomics VG. Yo soy Asher y esto fue Atomics Nintendo News.